Hola a todos, amigos y amigas. Muchísimas gracias por sintonizarnos de nuevo en nuestro programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa interesantísimo para todos ustedes. Vamos a hablar hoy sobre el lema y el tema de este mes de julio. También sobre la solemnidad de San Pedro y de San Pablo. Sigan con nosotros, así iniciamos Pastores con Olor a Ovejas. De nuevo con todos ustedes, apreciados televidentes, radioyentes, aquellos que nos siguen por las redes sociales, como de costumbre en su programa Pastores con Olor a Oveja. Como de costumbre también estamos hoy aquí con todos ustedes, Monseñor Francisco Soria, nuestro arzobispo, el Padre Vicente Sánchez, querido hermano comunicador, y un servidor, Padre Kennedy Rodríguez. Monseñor, sí, saludo. Bueno. Saludos, hermano. Saludos, Padre Vicente. Saludos, Monseñor. Padre Kennedy. Mucho trabajo esta semana, Monseñor. Sí, ¿eh? Sí, sí. Como de costumbre. Pero también muchas alegrías, Y muchas fiestas. La fiesta, la alegría de la ordenación ayer. Sobre todo, ¿eh? ¿Cuántos aniversarios y cuántas bodas de oro? Qué alegría que tenemos tantos sacerdotes y obispos que han entregado, que entregan su vida. Verdaderos pastores con olor a oveja. Vamos a escuchar entonces el Evangelio para este domingo 13 del tiempo ordinario. Está tomado de San Marcos capítulo 5, versos del 21 al 24 y del 35 al 43. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente. Llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que le acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos. Y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talita kumi», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase. Y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno este Evangelio. Nos ponemos en sintonía con toda la iglesia en el mundo, oyendo la palabra de Dios. Este Evangelio tiene un contenido muy bonito. A mí me gusta, me encanta. Sobre todo porque vemos a Jesús atendiendo, preocupado, cuidando a una niña, un adolescente. Esto me enseña a mí, me hace pensar en la prioridad que tiene Jesús sobre los niños. Ya Él lo dijo: «Dejen que los niños vengan a mí». Prioridad para Jesús en su ministerio. Y en la iglesia también, ya se ha definido, sobre todo en los documentos de la Conferencia Episcopal, de la Conferencia Latinoamericana, desde Puebla, desde Medellín, que ahora se cumplen 50 años de Medellín, desde Medellín, después Puebla, Santo Domingo, aparecida, se habla de los jóvenes. Todo aparece como una prioridad, la juventud.
juventud y adolescencia. Vemos que en la iglesia también hay esa preferencia, esa prioridad de atender, de cuidar, de educar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Y en esta arquidiócesis, Monseñor, oye, se han nombrado varios directores de pastoral juvenil en cada vicaría, de manera que se ve la prioridad también. Sí, hemos creado en esta administración, hemos creado la vicaría de pastoral juvenil y adolescencia, y está como vicario episcopal de pastoral juvenil y adolescencia el padre Miguel Ángel Amarante, pero junto a él están trabajando los directores de pastoral juvenil en las vicarías y el distrito nacional, los directores, para animar, para impulsar este servicio, lo que es el cuidado pastoral de la juventud y adolescencia. Por eso también, sí, como tú dices, Kennedy, en nuestra arquidiócesis hemos optado por esa prioridad, la prioridad de la juventud y la adolescencia. Y otro punto, Monseñor, que ya solamente cuando yo veo que de una pastoral juvenil a una vicaría de pastoral juvenil, ya le está dando como un rango más grande para que se le ponga más atención, de manera que la juventud se le está poniendo más atención, gracias a Dios, ahora en nuestra arquidiócesis de Santo Domingo. Y viendo también entonces este evangelio donde esos dos milagros, el milagro de esta hija de Jairo, donde está muy mal, ahí aparece el maestro siempre cercano, siempre interesado en la parte humana. Mira como dos milagros con la niña y también con esta mujer hemorroísa. La mujer hemorroísa pierde sangre. Cuando se pierde la sangre, se pierde la vida. Por eso está perdiendo vida. Pero solamente con tocar el manto. Es la fe sobre la tierra. Tocar el manto. No es el manto que sana, sino la fe. Así que nosotros también estamos llamados a tener esa fe, esa confianza y ese amor también en el Maestro que es Jesús. Estás hablando, Monseñor, está hablando de otro milagro que no se leyó. Que no se leyó en la versión breve de hoy. Tenemos que aclarar que por motivo del tiempo en la televisión no tuvimos la lectura larga del Evangelio, que habla de la sanación de una mujer enferma que se llama la hemorroísa, la sanación de una adulta. Hay una combinación aquí entre la sanación de una adulta y la resurrección de una adolescente. Sí. Y en ese sentido, esa versión larga del Evangelio, que es a la que hacen alusión el padre Kennedy, también Monseñor, que se ha escuchado en todas las parroquias hoy, pero que hemos hecho la versión brevísima, coincide mucho el elemento del número 12. Tanto la mujer que el Señor sana de estos flujos de sangre tenía 12 años, dice el texto, sufriendo de esta enfermedad. La niña también tenía 12 años. No es solo coincidencia este número 12, sino que está significando de manera muy amplia y muy clara que el Señor ha venido a salvar, a dar la salud, la sanación a toda la humanidad. Recordemos que el número 12 siempre en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, está haciendo referencia a las 12 tribus de Israel, que es una representación de toda la humanidad hasta entonces conocida. Entonces, es significativo que el número 12 que aparezca en las 12 naciones sea alusivo a la sanación de todos y todas que el Señor ha venido a hacer. Y es una liberación que sabemos no tiene ni límites, ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en la historia. También este número 12 hace referencia, como tú has dicho, a la iglesia, a las 12 tribus de Israel, a los 12 apóstoles, que es el fundamento de la iglesia. Y precisamente nosotros el viernes pasado celebrábamos San Pedro y San Pablo, fiesta grande en la iglesia, San Pedro y San Pablo, el día del Papa, el Papa que es el cabeza de la iglesia. Y hoy
hemos celebrado la misa por el Papa esta tarde en la catedral. Hemos celebrado la misa por el Papa, que es una celebración que siempre se tiene en el domingo cercano al 29, día de San Pedro y San Pablo, para resaltar lo que es la Iglesia presidida, encabezada por el Santo Padre, el Papa, ahora el Papa Francisco, también encabezada en nuestro país por los obispos de todo el país, de cada una de las diócesis. Hemos estado durante en esta tarde con la Santa Misa todos los obispos, porque también hacemos coincidir el inicio de nuestra asamblea ordinaria que celebramos cada año, y podríamos decir que comienza con esa misa que celebramos el domingo, celebramos hoy, comienza la asamblea plenaria de los obispos, pero todo es el contexto de la iglesia que se reúne, la iglesia que trabaja. El número 12 nos hace pensar en esa iglesia, que es la iglesia fundada por Cristo sobre la base de los apóstoles. Eso nos indica, Monseñor, entonces, que si se reúnen los obispos en plenaria, que se reúnen a trabajar, que se reúnen ahí también a compartir, me imagino yo, también nosotros, como pueblo de Dios, estamos llamados a orar, estamos llamados a estar también cercanos en este tiempo de que están reunidos los obispos en esta plenaria, a implorar la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que le asista el Espíritu Santo, porque todo lo que salga de ahí, de esa asamblea plenaria, ahora número 56, entonces va en provecho de nuestras parroquias, de nuestras comunidades y de todas las dioses. ¿Verdad que sí, Monseñor? Sobre este sentido profundo de iglesia, Monseñor, Padre Kennedy, amigos televidentes, vamos a continuar reflexionando un poquito más adelante y también en torno a la figura y el papel y la misión del Papa como sucesor de Pedro en la iglesia. Vamos nosotros ahora a una breve pausa y en breve retornamos con Pastores con Olor a Ovejas.